Y vamos a presentar a Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la cooperativa El Álamo, de recicladores, de Villa Pueyrredón. Creemos que estamos en contacto con vos, Alicia Montoya. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, el equipo de El Amor es Más Fuerte, con todo gusto de poder hablar con vos, volver a hablar con vos, Alicia Montoya. Estábamos reflexionando, comentando entre nosotros nuestra preocupación por la situación de PIR y la falta de protocolo o respeto al protocolo que existe en la ciudad de Buenos Aires. Y eso me traía a la memoria que ustedes, las cooperativas de reciclado, tienen en este momento mucha dificultad para la realización de su actividad. Sí, en realidad el 17 de marzo el jefe de gobierno y el jefe de gabinete decretaron que la actividad de recolección diferenciada de residuos que realizan 12 cooperativas estaba dentro de los servicios esenciales. El 18 de abril, en la resolución número 8, el jefe de gobierno bajó a la dirección de reciclado del carácter esencial, básicamente porque, bueno, ellos planteaban de que podían poner en riesgo a las familias carteleras que realizaban la actividad. Valga aclarar que la actividad que realizan las cooperativas no tiene nada que ver con la actividad que realizan cientos de trabajadores en la ciudad de manera informal. Nosotros tenemos no solo protocolos de trabajo COVID, sino tenemos protocolos de trabajo anteriores al COVID. Por lo tanto, no es la misma situación. Digo porque cualquier oyente por ahí se imagina cooperativas de recuperadores, cartoneros, señor que anda con un carro, qué sé yo. No, acá hay uniformes, hay elementos de protección personal, a lo cual las cooperativas le hemos agregado, ¿no?, todos los elementos de protección necesarios para el marco COVID. Lo concreto es que el gobierno le hizo una consulta al Ministerio de Salud de la ciudad, y el Ministerio de Salud respondió que, de acuerdo a la información que le habían facilitado, no aconsejaba llevar adelante recolección domiciliaria. Esto fue en el mes de mayo. Estuvimos prácticamente un mes sin tener ninguna indicación por parte del Ministerio ni por la Dirección de Reciclado, y hace un mes aproximadamente se comenzó con un mínimo programa que se le llama de macrogeneradores y recolección con camión de material básicamente de supermercados. Esa es la única actividad que está autorizada, más allá de la actividad que después cada cooperativa decidió bajo su responsabilidad realizar. Lo concreto es que el viernes pasado esta actividad se desarrolla por cooperativa 2 días a la semana. Cuando los camiones quieren salir del lugar de logística que el gobierno de la ciudad tiene en el predio donde funcionaba la ex ENFER del grupo Cindiano, que está en quiebra y está en un juzgado, no podemos salir porque la empresa contratista Plusbuy realiza un lockout patronal porque no le pagan desde el año pasado. A partir de eso nos ponemos en contacto con algunas empresas, y lo concreto es que el servicio de recolección diferenciada de residuos en la ciudad lo prestan las cooperativas, pero el gobierno a lo largo de los últimos años ha ido tercerizando una enorme cantidad de actividades, desde las limpiezas en los centros verdes, desde los clarquistas, bueno, cantidades de tareas que suman millones y millones de pesos, y a estas contratistas no se les paga desde el año pasado. Con lo cual, hemos llegado a la conclusión que la suspensión de la actividad no se debe a motivos ni humanitarios, ni de salud, ni de nada. No me decís, Alicia, que no es para cuidar a la salud de los trabajadores. No lo digo yo, lo decimos las 12 cooperativas. Estamos pidiendo 12 cooperativas que prestamos el servicio en la ciudad. Le estamos presentando una carta en el día de mañana al jefe del gobierno, al vicejefe y a la ministra de Higiene Urbana y Espacio Público, Clara Mucio, ahora con COVID, pidiéndoles un informe del estado de deuda,
de la afectación presupuestaria durante el primer semestre, de cuál es el plan de reactivación que tiene para el segundo semestre, porque con este nivel de deuda, obviamente, da que pensar que no hay mucho para prever, y les estamos pidiendo que revean algunas de las actividades que de manera millonaria están tercerizadas. En la nota les damos el ejemplo de las empresas de limpieza de centros verdes, que suman mensualmente casi 3 millones de pesos, ¿sí?, con una o dos personas por planta para la higiene de la planta, que esa tarea tranquilamente las podría hacer un trabajador o una trabajadora de las cooperativas, que si les pagáramos 40 mil pesos por mes, todavía nos sobraría la mitad de la plata. Es una situación grave, grave porque en paralelo a esto que estoy diciendo, cualquier oyente va a poder ver en la calle cartoneros informales que en su gran mayoría provienen de la Villa 1114 y de la Villa 31, donde el gobierno no ha tomado ninguna precaución porque no solo no ha atendido a la población, teniendo, bueno, la mayor cantidad de infectados y de muertos en esos lugares, sino que además no ha tomado ninguna decisión con la cantidad de trabajadores y trabajadoras informales del sector que habitan en esos lugares, y no solo desde el punto de vista sanitario para con ellos, sino también la posibilidad de que se desparrame el virus a partir del desarrollo de la tarea de estos trabajadores. De hecho, la cooperativa El Álamo, a partir de la segunda semana de julio, va a tener una actividad, sobre todo los informales del barrio de Voto, Villa del Parque, Villa Torreón, Parque Chas, para proveerlos de guantes, para proveerlos de barbijos, de máscaras, de alcohol en gel. Hemos conseguido un subsidio para esto, porque la verdad que la situación de esos trabajadores es de absoluta precariedad y además de riesgo comunitario, lo cual habla de que la política del gobierno de la ciudad, entiendo que tanto el gobernador Kicillof como el presidente de la nación no lo puedan decir, es una política totalmente oportunista que no obedece a ningún criterio sanitario, sino a la presión social de los sectores medios. Por eso hay gente que sale a correr en medio de esta situación, por eso hay gente que se desplaza por la ciudad sin que la policía les pregunte qué están haciendo. Las zonas comerciales, ustedes van a ver a la policía metropolitana y a gente anciana a la cual habría que parar y preguntarle, abuelo, ¿por qué usted está? Tomarle los datos para que alguien se acerque, y ese famoso programa que el gobierno plantea de auxilio con voluntarios a los mayores, no sabemos dónde se lleva a cabo, son 4 o 5 fotos para la televisión, porque después hay que, en nuestro barrio, lleno de abuelos por la calle que salen a hacer compras. Entonces digo, es una política claramente oportunista, no obedece a cuidar la vida, no obedece más que a cuidar ese electorado, es decir, que un sector se lo alienta a plantear estupideces como las que vemos en los banderazos y demás, o bien a habilitarles actividades para no restar votos, mientras que a la población vulnerable no se la atiende como corresponde en ningún área. Los compañeros que han estado al frente están, algunos de ellos están muertos, ¿no? Y entonces, la verdad que es muy doloroso. Así es, Alicia, te quería hacer una consulta. Vos decís una política oportunista del gobierno de la ciudad. La semana pasada, en una entrevista a Daniel Tano Catalano, él nos ratificaba que aquellas personas que están enviadas, mandadas por el gobierno de la ciudad con sus camperas para hacer los controles en la vía pública, no reciben, precisamente no reciben los elementos de protección, sino que de hecho la misma campera va pasando de empleado a empleado, de trabajador a trabajador, con lo cual esa gente que está para cuidar el distanciamiento social es la que menos cuidada está. Vos decías que las cooperativas tienen que
están haciendo un esfuerzo o van a hacer un esfuerzo para entregar elementos de protección. Eso entiendo que es a través de su propio esfuerzo, de su propio trabajo para munirse de esos elementos, o en la ciudad las está apoyando para esto. Mira, es muy interesante tu pregunta porque las cooperativas hemos comprado termómetros infrarrojos, hemos comprado máscaras, guantes de látex, barbijos para los trabajadores de nuestras cooperativas, alcohol en gel, amonio cuaternario y máquinas para fumigar las plantas, las cabinas de los camiones, los vehículos que usamos, porque esto no salió de la ciudad. En el caso del Álamo, va a tener una intervención sobre los compañeros que no son de la cooperativa, los cartoneros informales que hoy están poblando las calles, que ya hemos tenido un primer acercamiento a ellos, hemos pedido una ayuda internacional, un subsidio internacional para poder proveerlos de herramientas, de elementos de protección. Es más, esta situación también favorece enormemente a la vuelta a la informalidad y a que el sector de comprador informal de cartones, la zona de Paternal, por ejemplo, que está llena de galpones que no tributan un impuesto y donde duermen en la calle personas para vender a precio vil el material sin que el Estado tenga una sola intervención sobre ello. También sobre esto vamos a tener una intervención. Para que ustedes tengan una idea, un kilo de cartón se los están comprando a 5 pesos cuando la industria lo está pagando a 12, es decir, que están ganando 7 pesos, ¿sí?, por cada kilo que un hombre o una mujer andan arrastrando por la calle. Y en esto no ha habido ningún tipo de intervención. Nosotros tuvimos una reunión con el gobierno de la ciudad hace 10 días. Yo personalmente les planteé esta preocupación porque se va masificando esto, y la verdad que la única respuesta fue que al terminar la reunión nos regalaron 2 cajas de alfajores Guaymallén. Esa fue la respuesta. ¿De la política de marketing, gobierno? Yo les digo la verdad, claramente el gobierno de la ciudad sabe que quien habla en este caso no soy macrista y no lo seré, pero siempre soy respetuosa de la elección que hacen los hombres y las mujeres de la ciudad a la hora de elegir sus autoridades, y por lo tanto, si este es el gobierno, nunca una política de destrato, de más allá de la opinión personal que tenga. Pero en este momento, ir a una reunión con la gente que hoy está a cargo de la dirección de reciclado cuesta muchísimo porque es un retroceso fenomenal. Y no solo está en riesgo la prestación del servicio, con lo que esto significa en términos ambientales, económicos y sociales, también están en riesgo los puestos de los trabajadores de la dirección de reciclado, los trabajadores del Estado, porque están sin actividad, algunos los mandan a tomar fiebre en las condiciones que el Tano Catalano contaba, digamos, pasándose campera, ropa. Es una situación realmente lamentable. Por eso digo, detrás de esos rostros ingrávidos y gentiles contándonos cómo nos cuidan y demás, hay un nivel de hipocresía que en principio asusta. Y creo que si cada uno cuenta lo que pasa en cada área, muchas personas que creen en esta gente se van a dar cuenta. Hay que pasar a contar lo específico. ¿Qué pasa en cada área para que la gente mire y vea? Que miren cuántos abuelos recorren Artigas, Mosconi, Avenida San Martín, Nazca, haciendo compras, ¿sí?, en horarios de la mañana o de la tarde. ¿Dónde está el programa del gobierno de la ciudad? ¿Sí? Que vean, que empiecen a mirar, ¿no? ¿Cuántos cartoneros informales de las villas de la ciudad hay en la calle? Que miren,
Ese es el contagio que estamos teniendo comunitario, esas son las vidas. ¿Qué pasó con el geriátrico de Villa Urquiza? 5 abuelos muertos, 21 infectados. Esos son los datos que la gente tiene que mirar. ¿Dónde está el estado de la ciudad? Ese estado que está a escala nacional no está a escala de los que vivimos en la ciudad, poniéndonos en riesgo a todos. Alicia, estoy escuchándote y estás comentando entonces, noto la diferencia, ¿no?, entre, por ejemplo, los trabajadores que se refería a Catalano la semana pasada, que tienen que estar compartiendo los elementos, la diferencia con lo que vos estás contando, donde por lo menos lo que entendí es que cada trabajador o reciclador tiene sus propios elementos y su propio protocolo, que es compartido por el protocolo de todos, pero tiene sus propios elementos de seguridad. Entonces, evidentemente, acá hay una cuestión de saber organizar. ¿Es falso que la ciudad gestione bien? No, la ciudad no gestiona bien. Bueno, no, hoy no es el momento, pero hay que empezar a sacar a luz los contratos, ¿no? La ciudad no gestiona bien. La ciudad hace excelentes negocios con empresas contratistas que, si las empezamos a investigar, yo invito a los diputados de la oposición, que hoy no tienen tanto trabajo, que se dediquen a mirar los contratos área por área. Cuando uno ve cuándo se armaron esas sociedades, cuándo agregaron actividades, ¿sí?, van a ver que coinciden con una licitación que al mes siguiente saca la ciudad. ¿Quiénes son los representantes legales? No hay que ser muy inteligente, porque es solamente descargar el CUIP y van a ver cuándo se crearon, qué actividades tenían. Tenemos empresas que tenían una pizzería y de repente pasaron a manejar logística vehicular, y vos decís, ¿cómo fue esto? Y ves que justamente empezó, se sacó una contratación. Entonces, es mentira que gestiona, es mentira, no es una buena gestión, es una malísima gestión, porque se derrochan cantidades de recursos del erario público, estamos endeudados, y la verdad que la prestación de los servicios no es buena. Yo voy todos los días al Hospital Álvarez porque tengo a mi hijo internado, y uno tiene que ver, los trabajadores se han comprado ellos, ¿sí?, gran parte de los insumos de protección que tienen. Y uno se da cuenta, porque va a haber variedad. Lamentablemente, Alicia, es el panorama que nos cuentan los trabajadores de salud, los trabajadores del Estado, los maestros, es el panorama que vos contás. Entonces, para ir cerrando la nota, ustedes están presentando un pedido de informes al gobierno de la ciudad. Tengo entendido que el bloque de la oposición, del Frente de Todos, sacó o está por sacar un apoyo a este pedido. Donde esta nota la presentamos, sí, la presentamos con el apoyo de los diputados de la oposición y con organizaciones ambientalistas también, que acompañan el pedido de informe. Y este pedido de informes, ustedes han hecho una evaluación de lo que gasta, volviendo al tema de la mala gestión de la ciudad, lo que gasta la ciudad en las empresas, digamos, privadas, y lo que no les están pagando a los 32 trabajadores de cooperativas, ¿puede ser? 32, no. Lo que es, hicimos una comparación, de lo que se gasta hoy en empleo, no se gasta porque ya no pagan y no hay prestación de servicio, pero la limpieza de los 16 centros verdes que hay en la ciudad nos salen por mes casi 3 millones de pesos. Nosotros decimos que hay que rever todas esas licitaciones truchas en general, no me voy a extender ahora, porque creemos que las cooperativas están en condiciones de prestar ese servicio con mejor calidad y con un terrible ahorro del erario público, pero terrible. Es muy grande la plata que se va en empresas tercerizadas que, como imagen, llegan a un centro de reciclado con una escoba, un secador, 2 trapos de piso, un bidón de lavandina y un bidón de detergente, y no es un chiste lo que digo, ¿sí? Y eso nos sale, ¿sí?, al mes casi 3 millones de pesos.
Alicia Montoya, te agradecemos este contacto, que te vamos a volver a llamar para conocer de tu voz, cómo es, cuál ha sido la respuesta a esta solicitud que ustedes están, este pedido de informe que están presentando al gobierno de la ciudad, porque hace al interés de todos, a la salud de todos, y particularmente de ese sector tan importante para la ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos el contacto, Alicia Montoya. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Abrazo.